¡Bienvenido! Soy Longinus. ¿Y tú? ¡Tú eres AJ! ¡Bienvenido a mi iglesia! Lejos de la iglesia. ¿Dónde vendes armas? Por supuesto. Los mansos heredarán la tierra, amigo. Solo necesitan un buen arsenal. Apocalipsis 5:5 es la lectura más estimulante. Entonces uno de los ancianos me dijo: ¡No llores! ¡Mira el león de la tribu de Judá! La raíz de David que prevaleció para abrir el libro y sus siete sellos. Es nuestro salvador. Nuestro salvador regresó convertido en un león, un guerrero. Así que me puse a pensar, cuando el Hijo de Dios renazca, ¿qué arma usará? ¿Qué? Cuando Cristo regrese para romper los siete sellos y dar comienzo al rapto, lo hará en forma de león. Y un león necesita dientes. ¿Qué arma elegiría Jesús? Deuteronomio 32:47. Pues no son vanas palabras para ti, sino tu propia vida. O quizás Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor. No sé de qué hablas. ¡Un soldado sabe! Un soldado siempre sabe. Porque hemos visto el rapto y hemos sobrevivido. Necesitas armas para hacer bien tu trabajo, AJ. Porque cada arma es una Biblia. Porque cada bala es un sermón. Y por cada campanario que liberes de las mentiras de Pagan, yo te daré algo. Una recompensa. Es la voluntad de Dios. Toma. Esto es por el primero. ¡Están atacando a Vanapur! ¡Necesitamos combatientes! Zabal, ¿qué ocurre? ¡Nos están atacando! ¡Aléjate! Y entonces él les dijo: ¡Vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación!